de entrega de este pacto colectivo. Esta mañana se entregó por parte del gobierno de Guatemala el pacto colectivo de condiciones de trabajo a sindicalistas del Magisterio Nacional, en el cual se contempla las obligaciones y beneficios de los docentes y el personal del sistema educativo nacional. Una de las obligaciones que contempla este pacto es el cumplimiento de no menos de 180 días de clases, además de brindar educación con calidad. Los maestros deben asistir a las capacitaciones para profesionalizarse, incluidas en la Ley de Servicio Civil, entre otros. Paso a paso, hemos ido honrando una de las profesiones más nobles de la humanidad. Una profesión que nos permite educar y formar a nuestros niños del presente para heredar una mejor ciudadanía en el futuro. Hemos ido cumpliendo nuestras metas, pero lo más importante es cumplirle a nuestra sociedad. Señores maestros, mi respeto y admiración a su profesión. Espero que cada uno sepa honrar de la mejor manera su compromiso con Guatemala. Su lealtad y dedicación en las aulas hará la diferencia en la educación de los guatemaltecos.